¿Qué puedo hacer? Los invasores tienen una nueva herramienta con la que avasallarnos. Unos pequeños helicópteros pilotados por máquinas. Drones, me han dicho que se llaman. Esos cacharros no responden a los ataques, pero portan lo que parece una cámara en su interior. Están cartografiando el valle, con lo que perderemos nuestra ventaja. He sido capaz de derribar unos cuantos, pero con esas armas seguro que tú tienes más suerte. ¿Nos ayudarás? Apuesto a que puedo derribar unos cuantos. Cuantos más, mejor. Vuelve a verme cuando los hayas despachado. Thank you.
¿Qué te gritaba, Sofía? Me dejé unas herramientas fuera por la noche. Ella no tiene la templanza de espacio. Dale. Una moneda de hierro con un corte lateral para darle forma de garra. Quizá para quitar clavos. Oh, ahora sí. Habla de algo escondido. Me alegro de volver a verte. Así que has estado en algunas de las tiendas. Así es, pero no creo que las haya encontrado todas aún. Has descubierto otro secreto, ¿verdad? Bien, tengo más monedas para ti.
Hay algo ahí atrás. Tiene que haber alguna forma de girar la plataforma. Un viejo anillo, atado a una tira de cuero para hacer una correa. No necesitaban joyería. Esforzaban a rezar. Un poco bruto, pero efectivo. Conocí. Un par de dados para apostar. Algo común entre los soldados, aunque estos son un poco más lujosos que la mayoría. ¡Ah! Espera, este tiene un 6 en casi todas las caras.
Esperemos que no se venga todo abajo. Espero que sea suficiente. Funcionó. Qué bien que aún siga en pie. Larry. Del siglo X que detalla los conocimientos bizantinos de minería y metalistería.
hayas encargado del rep. Creo que he derribado los últimos. En efecto. Tal vez envíen más, pero al menos se lo pondremos difícil a esos cabrones. Te agradecemos tu ayuda. ¿Puedo hablar contigo, Lara? Por aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos comida y cobijo para los que no pueden luchar. Prepararemos raciones de emergencia de jabalí seco y setas. Está mejor de lo que suena. Pero no sé si lograré conseguir suficiente. Si pudieras encontrar y matar a un jabalí y traer el resto de ingredientes, podremos alimentar a todo el mundo. Al menos un día más. Eso está hecho. Aquí estaré. Y gracias. ¿Vale con estos? Sí. Sí, empezaré a secar la carne, pero con esto debería bastar por ahora. Gracias de nuevo, Lara. Me alegro de haber podido ayudar.
¿Has visitado ya la torre inferior? He dejado los suministros junto a la otra torre. Parece que esta ya la habéis acabado. Ciertamente, y gracias a ti. Esto nos dará cierta ventaja frente a los invasores. Cualquier ayuda es poca. Deberías subir a la torre. Te dará una mejor visión de nuestro valle. Cualquier día de estos saldrá de los túneles, con las heridas curadas. Dios quiera que tengas razón. Sofía será una gran líder. Pero Jacob ha estado con nosotros desde que nuestros ancestros abandonaron Bizancio. Mi abuela me contó que cuando atacaron los mongoles, Jacob desapareció durante casi una semana. Porque se culpaba a su hijo de la tragedia. Pero hay que tener paciencia. Ahora puedo leerlo. Y me indica un lugar. ¿Qué tal?
Cuando llueve, los ciervos se alinean bajo el agua.
Sergio. Más de 1000 años y ha sobrevivido. Las cosas peores. Hola. Volverán. Hola.